empate. De Osas y Yator para abrir el marcador. Creo que es la mejor forma de abrir un partido. Con un empate así. Buen resultado para ellos. Y este es el hombre que tiene los problemas. El único, Luka Rangodi, otro triple más. Y es el tercero. Anotando Canter por delante de Giret. Como le está costando anotar al Juventud. Pues Karangodi que va por otra más. Karangodi que se lleva ese gorrazo espectacular por parte de Yenga. Qué buen balón que ha metido Anthony Brown. Vaya canastón de Giret. Las dos cosas, ¿eh? La asistencia Anthony Brown y aro pasado Pierre Giret. Bueno, qué pase. Estamos puestos en esto, ¿eh? Parece sí, que no, sí, pero sí. Sí. Osa Seguiator, vaya pase que ha recibido, vaya mate. Tomás Bellas, que llega ya a la séptima asistencia. Oh, ¿y esto qué? Ahí, coast to coast. Canastón, se ha dormido la defensa de Mondakit Fuenlabrada para esa canasta de Neda Dimitrijević. Ya empieza a ser fundamental cada ataque. Tony Rotten, bueno, vaya mano que ha metido Tomás Bellas. Vaya mano, vaya robo de balón, dos consecutivos. El lanzamiento de Carvel Anderson. El triple de Carvel Anderson tiene que parar el partido. Carles Durant manda callar al pabellón olímpico. Carvel Anderson que se va a los 23 puntazos. Vamos a ver si encuentra a quién recibir esa pelota. Pues Prepelic, un triple de 8 metros que convierte Prepelic a 2. Se coloca en Juventud. Tenía que aparecer, amenazaba y ahí está. Pues va a tener balón para ganar. Fue labrado, si no nos iremos a la prórroga. Ahí está Tomás Bellas en la penetración. Tomás Bellas, ese balón que sale Nico Ricciotti. Anota Nico Ricciotti. Nico Ricciotti, 2 segundos y 4 décimas. Le puede dar el partido Mondakit Fuenlabrada. A poner Dimitrijević la pelota en movimiento, buscando la liu, la recupera Nico Ricciotti, el hombre que anotó esa canasta, recupera ese balón y pone punto y final a 10 derrotas consecutivas.